Bueno, ese es el senador Marcos Castelló del Departamento de la Capital. Gracias, Marco, por tu tiempo. Un placer, Antonio. Aquí estamos. Lo primero que te voy a dar un título y vos contanos un poco de qué se trata de esto, que se llama Gasoducto Metropolitano, creo, es así, ¿no? Sí, gasoducto metropolitano. Bueno, un poco para ponernos en sintonía, decirte que en otro momento, o muchos escucharon hablar de lo que era el gasoducto de la costa. El gasoducto de la costa era un proyecto que demandaba una erogación de 1.500 millones de pesos y que tenía a 20.000 santafesinos como beneficiarios. Tenía una gran controversia, que era la que se discutió durante todo el tiempo, que había que romper mucho en la ciudad. Con los trastornos que esto trae, más el momento que se estaba viviendo, no avanzaba. Junto con la gente de Nerfea y con Juancito Cesoni, con un grupo de profesionales que han hecho un trabajo increíble, estamos tratando de impulsar lo que sería o lo que se daría en llamar el gasoducto metropolitano. Para ponerlo en pocas palabras y que la gente nos pueda entender, el gasoducto metropolitano es una propuesta muy, pero muy superadora a lo que era el gasoducto de la costa. Estaría beneficiando a 100.000 santafesinos, Antonio, 100.000 santafesinos. Habría la posibilidad del afianzamiento de 7.000 empresas, que, como vos sabrás, cuando alguien quiere invertir en una tierra, sobre todo si vienen del extranjero, lo primero que llaman y preguntan, che, pero bueno, ¿y ¿Qué tenés energía hay? conectividad? ¿Tenés gas? Claro. Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo hacés crecer a la región si no tenés las posibilidades de conectividad, de gas, de electricidad? Estas son las cuestiones que el gasoducto metropolitano va a traer. 7.000 fábricas nuevas que pudieran y las que ya están pudieran también, obviamente, capitalizarse con esto. 7.000 que en este 1.700 momento están y que podrían tener conectividad al y gas. que podría tener, exactamente. Por otro lado, decir que 1.700 instituciones y escuelas podrían estar beneficiadas también con este gasoducto. ¿Y dónde Decirte está que, la diferencia con el de la costa? primero, en lo que tiene que ver con el uso de los materiales. Todo ese tiempo que pasó ha hecho que los materiales sean otros, que se haya podido abaratar y levantar la calidad, inclusive, de los materiales. Por otro lado, el trazado que tiene beneficiaría a muchísimos vecinos más. Son 100.000, no 20.000 como planteaba el antiguo proyecto. Y lo más relevante es que se ha logrado con este grupo de ingenieros y profesionales el paso de la laguna, con lo cual se va a estar llevando el club, para que se entienda, de la 1 a la 11 vamos a tener un tramo ahí que estaría beneficiando a todos en el norte de la ciudad y lo que es nuestro departamento, la capital. Por otro lado, la ingeniería que se va a utilizar implica no romper la ciudad. Y eso es lo más seductor, porque en definitiva no estaríamos abriendo tremendas zanjas, que como los vecinos se han cansado también un poco de esto, dicen, che, lo arreglan, después vienen a romper, hacen otro pozo y nos vuelven a romper la vereda, bueno, esto no va a suceder con el gas, con el gasoducto metropolitano, lo cual, a partir del lunes que viene, vamos a estar presentándolo a lo que es el proyecto, y bueno, esperamos que sea también del agrado del gobernador, porque en definitiva nos pidió un proyecto de esta característica, superador a lo que era el gasoducto de la costa, creo que lo hemos logrado, y la buena noticia es que los vecinos van a tener gas natural. Ahora, Antonio. Ahora, esto va de la Sí. ruta 11 a la ruta 1, ¿y qué sector geográfico queda beneficiado? Bueno, tenemos todo el norte de la ciudad de Santa Fe, lugares donde todavía no llega el gas natural, Rincón, Arroyo Leyes, de ahí nos cruzamos para encontrarnos con lo que es Montevera, obviamente Ángel Gallardo, y llegando hacia a la ruta 11. Esto es una cuestión de una primera instancia que claramente va a traer un beneficio. O sea, está plagado de virtudes, porque primero que se ahorrarían muchísimo dinero. Recordemos que el proyecto del gasoducto de la costa valía 1.500 millones de pesos. Este no llega a los 1.000 millones de pesos y estaría beneficiando a 80.000 santafesinos más que el otro. Entonces, con lo cual está plagado de virtudes. El día lunes estaríamos haciendo la presentación para que los técnicos lo puedan explicar al lujo de detalle, pero para bajárselo a tierra al santafesino hay que ¿Dónde decir que se hace la presentación, Marcos? seguramente sea en el NERFE. Y por otro lado, también decirte, ¿Y esto qué necesita? ¿Solamente una aprobación
de Omar Perotti o necesita una aprobación de algunas cámaras? ¿Cómo funciona Mira, para yo que se creo que hay consiga un... el financiamiento, ¿no? Sí, el financiamiento yo creo que tiene que ser parte de lo que será el presupuesto que viene para la provincia. Nosotros vamos a luchar para que desde nuestro lugar podamos incluirlo. El Departamento de la Capital, como lo veníamos diciendo, sabés que hemos impulsado a Sauce Viejo Ciudad, que tenemos muchísimas ganas de que esto ocurra y que si esto ocurre realmente va a traer un gran beneficio. El gasoducto metropolitano es lo mismo, lo pensamos incluir en lo que es el próximo, o vamos a luchar para que esté en el próximo presupuesto, que es el que vamos a tratar, Dios mediante, en la Cámara de Diputados y Senadores. Y es acá donde me parece que es una de las obras más justas y más beneficiosas para nuestro departamento. Es acá donde, como senador del departamento, me toca defenderlo. Y creo que no nos equivocamos en hacerlo, porque sabemos lo que significa tener agua, lo que significa tener electricidad, tener gas. Pero hay algo también muy importante, Antonio, y que los otros días firmamos un convenio junto a Silvina Frana con lo que son las mutuales. Porque de nada te sirve que el gas pase por la puerta de tu casa si no tenés un mango para meterlo adentro Claro, de la casa. Claro, claro. ¿Me explico? La Sabemos que la conexión... casilla da conexión hasta los aparatos que tenés dentro de tu casa. Exactamente. Entonces me parece que ahí es donde empiezan a jugar un rol importante las mutuales. Sabemos que acceder a un crédito bancario tiene un montón de trabas. Y me parece que es ahí donde las mutuales empiezan a tomar una relevancia importante. Donde creo que están más cercanas al ser humano, a la necesidad, a que hay que entender que es una realidad donde todo el mundo tiene alguna deuda, porque lamentablemente estamos en un momento crítico de la economía, donde si bien se han vuelto a poner en funcionamiento muchas actividades, está muy golpeada la economía, esto no estamos descubriendo nada. Pero me parece que a este gasoducto metropolitano, atarlo a que podamos, junto con los vecinos, tener una oportunidad de tener un crédito para que el gas, así como pasa por la puerta de casa, poder meterlo a casa, me parece que será fundamental. Porque si no, es como, viste, de chiquilín te miraba de afuera, como que te gusta sí, el tango. Sí, queda pasa el caño, pero nadie puede Exactamente. Cortarlo, ¿no? Me parece que de esta forma se puede articular. Bien, te cambio de tema porque realmente... En las elecciones pasadas yo pensé que ibas a ser diputado o que ibas a encabezar una lista de diputados y vos dijiste no, yo quiero ser senador por el departamento de la capital. Ganaste bien, pero te encontraste con un año que nadie esperaba, ¿no? O sea, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la salud y naturalmente de lo económico que vino de la mano de la pandemia. En este recorrer el departamento de la capital, fundamentalmente, ¿qué es lo que, vos dirías, che, esto impactó acá realmente la pandemia y lo económico lo jodió, lo embromó? Mira, se habló mucho en la campaña acerca del rol que iban a tener las escuelas, los sí. clubes, porque no concibo la seguridad si no empezamos a preparar o a quitarle o a arrebatarle de la mano a la delincuencia, a la drogadicción, al narcotráfico, como quieran llamarlo, o todo junto a la materia prima que son nuestros pibes. Sí, si no saca el Si pibe de la calle y lo pone en el club o en la escuela. Totalmente. Eso es lo que nos habíamos trazado. Un fuerte apoyo a las instituciones para que puedan tener las condiciones mínimas necesarias. Yo cuando en campaña lo caminaba y hoy lo camino como senador y me dicen, bueno, Marco, yo no tengo problema en albergar a todos los chicos que quieran venir, porque me encontré con que la mayoría de los clubes hoy no tiene prácticamente cuota societaria, porque claro, al no ocuparse nadie paga la cuota. Claro. Imagínate cómo se empieza a caer a pedazos. Sí, seguro, seguro. Y es acá donde estamos tratando de aportar, por eso escuchará que por ahí estoy en un club, estamos en otro, estamos tratando de que todos tengan el acompañamiento. Es muy complejo llegarles a todo, pero estamos tratando de hacerlo. Y en eso nos encontramos con que claramente se nos siguen cayendo del sistema los pibes que no tenemos cómo entretenerlos. Y algunos me decían, sí, acá los hacemos jugar a la pelota, pero me gustaría darles una merienda para tenerlo alguna horita más. Una horita más que vos le ganás al pibe dentro del club es una horita más que lo arrebatás de las garras de cualquier cosa mala que esté sucediendo. Y en ese punto me parece que el trabajo que venimos haciendo es de un camino larguísimo, Antonio, porque los cambios culturales para mí, o por lo menos, no sé si me equivoco o no en esto, pero llevan a partir de 10 y 15 hasta 20 años para poder lograrlo.
Y cuando digo el cambio cultural, me refiero a que la herramienta de seducción sea que el pibe pueda laburar. Por eso es que impulsamos a tomar los regulativos, por El ejemplo. ejemplo paterno, el ejemplo del tío, el ejemplo de sus mayores, sea el sacrificio, sea el laburo, sea ganarla con el sudor de la frente, son muchos ¿Cómo años. hacemos para explicarle al pibe que tiene que ir a poner el lomo y que va a ganar, pongámosle 1.000 pesos, y resulta que como soldadito la droga te gana 1.500? Y es esa la cuestión que tenemos que tratar de vencer y cambiar. Es acá donde nosotros impulsamos Tu Barrio Lo Arreglás Vos, que estamos tratando ahora de ponerlo a nivel provincial para que esto sea una herramienta importante para los barrios. Yo soy consciente, Antonio, y yo no voy a ir contra el intendente de Santa Fe en lo absoluto, simplemente con esto quiero decir que hay planes que, o, al lugar, o cuando digo planes me refiero a metas que hay para cumplir, y a Tu Barrio Lo Arreglás Vos trae muchísimas soluciones, porque trae seguridad, trae laburo para el pibe, porque el pibe que hoy está decidiéndose si va a ser un mal tipo, un buen tipo, y esto por favor que se entienda, y lo digo porque por la falta de contención desde la familia, por la falta de trabajo, por el hambre mismo, hay muchos que hoy se dirimen entre esto, Antonio, y por eso que a Tu Barrio Lo Arreglás Vos yo insisto tanto en que se ponga en práctica, porque el mismo pibe arregla el barrio. Si lo que falta es trabajo y de repente ese pibe, cuando va a tomar la decisión, la toma para el lado de laburar. A las 8 de la noche está cansado de haber laburado y de haberse ganado el dinero justamente. Y ese dinero también queda en el kiosquito del barrio, queda en el almacén del barrio. Está plagado de virtudes este proyecto que ojalá, ojalá pronto lo podamos ver en toda la provincia. Y sobre todas las cosas, el pibe que arregla el barrio lo cuida. Porque en definitiva él lo arregló, hace un sentido de pertenencia. La señora vuelve a tomar mate en la vereda. El pasto está cortado, el ripio liviano lo podemos hacer, la iluminación la podemos hacer, si tenemos mano de obra para tirar para arriba. El problema lo tenemos en cómo, con mucha tristeza, vemos que vamos a arreglar un barrio y se viene una empresa de Buenos Aires. Me parece que nosotros tenemos que también defender la mano de obra local. Y es acá donde me parece que los barrios postergados, sobre todo, son los que tienen la oportunidad de salir adelante con la mano de obra del mismo barrio. Es eso lo que estamos tratando de intentar. Y ojalá, Dios quiera, para el año que viene podamos empezar con las primeras muestras de esto, que hoy es un proyecto, pero tengo mucha fe que sea una realidad. Marcos, como siempre, agradecido por tu tiempo y siempre me gusta charlar con vos porque la sé fácil, la sé sencilla, lo explicás de una forma que todo el mundo lo entiende. Gracias de nuevo por compartir con la agencia de noticias, dar un poquito de tu tiempo y contarnos lo que estás haciendo. Gracias, ¿eh? Un placer, Antonio, como siempre, a disposición. A fin de año tendremos un balance que me gustaría compartir con vos y con todos los televidentes, con la gente que consume las noticias, porque me gusta que me evalúen, me gusta estar, uno vino acá no a perder el tiempo ni a hacérselo perder a nadie. Y que juntos podamos evaluar qué falta, mirar para adelante, y aquí no se trata de deslindar responsabilidad, sino simplemente de ponerse a disposición, y ojalá que este tiempo duro que nos toca vivir pase pronto, y la próxima estemos hablando de crecimiento y de cosas que... Y de mejores trabajos y mejores oportunidades. Ojalá que esto sea así. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias.